el sueño hecho realidad. Al fin la oportunidad para mí. Al fin la oportunidad para mí. Mamá, te amo. Amo a todos los que me acompañaron. Y al fin la oportunidad para mí. Después de mucho tiempo, los que me conocen saben. Esto es increíble. No quiero hablar porque por ahí arruino algo, ¿viste? Acá puedes dejarlo. Acá puedes dejarlo en la mesa. Marido, novio, ¿tenés? No. Ah, porque si no le cantaba a Udarling yo. Ah, no, pero pará. No, claro. ¿A quién le podemos cantar? ¡Cantame a mí! ¿Sabés lo que es? Me banqué. No comí, no comí. Oh, darling. No. Para. Please believe me. Para, se viene un dueto. Me vuelvo loco. I never drink. No. I believe, darling. Me muero las tres. Believe me when I tell you. I never. ¡Chapa! Mira, Anaí, no solamente tuviste la oportunidad acá y no en las cámaras del supermercado, sino que cantaste con nosotras y está buenísimo. Nosotras cantamos con vos. ¿Quién me quita lo bailado? ¡Qué bueno! Felicidades, Anaí. Me parece que este es un buen momento, un momento donde afloran las emociones, donde todos nos entusiasmamos, donde ponemos el corazón, el alma en cada pedacito de letra que decimos. Realmente te veo mucho futuro, te veo muy emocionada y me encanta que sea de esa manera. Yo, si te puedo dar un consejo, te dirías que cantes para vos, que no cantes para el afuera, que no cantes para... Cantá para vos, metete en la canción, interpretala, ponele fuerza, intención, garra y más que nada sentimiento. Wow. De verdad, wow. Mucho potencial y me parece realmente que es una buena oportunidad, de verdad. Te felicito de todo corazón. Una excelente. Yo te aconsejaría que labures un poquito el volumen, no estudias vos, ¿no? Labura el volumen, bueno, anda. Hay que estudiar. Cante si las cámaras del supermercado. Es la primera vez que yo hablaba de la oportunidad. Yo a los 16 años tuve a mi hija y la tuve sola y la crié sola.
y siempre tuve oportunidades para otras personas, y esta es la primera vez. Yo le decía a los otros chicos que esto ya es todo, porque cantar delante de tanta gente, delante de ustedes, que más allá de personajes o no personajes que puedan llevar a cabo, esto no tiene precio, esto es increíble. Esto que no tiene precio se llama Soñando por Cantar, un programa que realmente está hecho con mucho amor. Y me voy a permitir contar una infidencia, porque en reunión de producción y nada, vos hace un poco de tiempo estabas muy enfermo, ¿verdad? Bueno, sí, por hecho levantaste. Tenía miedo que me juegue en contra, pero gracias a ustedes, yo me levanté una silla de ruedas hace 2 semanas atrás de una hernia de disco. Ahora estoy fajada, por eso no me moví mucho. Pero, y amigos que hicieron cosas terribles, que me obligaron, porque yo tenía miedo, así que... Y la palabra oportunidad todo el tiempo. Ayer en la reunión también, todo el tiempo, esta oportunidad y la emoción en la oportunidad. La oportunidad la tenés, como la podés tener vos, que estás en cualquier punto del país donde va a ir este programa. Esto se llama Soñando por Cantar. Anaí Jiménez.